¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay. En esta ocasión especial. Vamos a estrenar Street Fighter 6 por fin después de muchos años. Clap. Y el día de hoy me acompañan todos. Está Asher, está Zeus, está Lex, está Folky y también está Adro. ¿Cómo están? Vamos a echar unas retitas de Street Fighter 6. No vamos a mostrar otra cosa. Bueno, ahorita siento que esto es un evento importante. Es un evento importante porque por fin llegó al 6. Evo Brode se llama. No, y Street Fighter ha sido partícipe de muchos contenidos aquí en el canal y la neta es que me emociona mucho después de haber hecho ese documental, el finalmente estar ante la sexta entrega. Exactamente, ahí se está intentando, creo que conectar ahora. El juego tiene tres modos, World Tour, que es el modo historia. Ajá. Ese drop. Tiene el Fighting Hub, o esta parte de aquí donde, Battle Hub, donde puedes jugar como... esperar la reta, pero mientras disfrutas como de jugar clásicos. Fuera el arcade. Y también ahí estás con tu avatarcillo como en un Órale. Estadio. Y obviamente tiene el Fighting Ground, que es el modo clásico de Street Fighter. Donde pues, lo que haces es jugar el modo arcade, que es la historia. Practicas, que hay un chingo de combo trials. Me mama el diseño. El versus, que es lo que vamos a jugar. Special Match, que es donde... hay unas cosas ahí bien raras contra un toro y contra... juegas voleibol y haces ahí cosas. Y obviamente para jugar en línea. Ranqueado. No vamos a ver nada más, yo creo. ¿No? O sea, ahorita va a ser versus one on one. O sea, lo único... hay otro menú y aquí pueden hacer un chingo de cosas. Aquí que la galería y que no les vamos a mostrar. Chingadazos. Puro chingadazo quieren. Entonces le ponemos aquí versus one on one. No, güey. Trae Full Kill 2, yo traigo el 1. A ver, yo voy a inaugurarme. Yo voy a hacer un Ryu aburrido, de una vez les digo, ¿eh? Yo también soy... yo soy un Ryu muy aburrido. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me gusta que esté ahí en tag. Ponme el que sea tu favorito. Hasta ahorita mi favorito, el Colosseo. Orale. Ese está bien perro. Colo. Tenemos a los 18 personajes disponibles. No, wey, así también. Viene el juego ya que es un momento. Cabrón, se ve. Espérame, güey. Que a ver. Chido, Ryu. A la verga, güey. Coge a rayos. Folky es rayo. El control type, no sé si le quieras mover, Folky. Con su toga arcaica, esa es por el que es. El clásico es como el clásico es como el de siempre. A la izquierda. No mames. La iluminación y las sombras están pasadísimas. Ese es el nivel de detalle de in-game. Pues ahorita lo ves. Sí, también. Vamos escogiendo a Luke, que es como el otro. Las expresiones también verga. Como el protagonista, ¿no? Como nos están dejando de, pero de decir cosas. O sea, ya llegamos al punto en que tiempo real así, güey. El león, ese que estaba allá atrás, güey. Este león, están los caballos. Madre, se van a agarrar a vergazos. Están felices porque va a haber putazos. Déjame sonrío, güey. ¡Ah, qué vergüez, güey! No mames. Esas ondas de arquero. Me quiero poner de mamado, güey. ¡Aduken! No, güey. Shoryuken. Tienen que dictar, tienen que decir su técnica, si no, no pega, güey. El golpe del dragón. No sé quién. No voy a decir el. Patada. Oye, ese Ryu ahí con el de los espartanos esos. Perrísimo el león, sopote. Dos, ¿no? Son. Ay, güey. Ah, Simón. Ah, no, ahí está hasta abajo una león y leona, de hecho, ahí atrás. ¿Ah, sí? Sí, está la leona acariciando a la leona. Trae máscara. Ah, Simón. No, y atrae una banda ahí, Pues trae un collar de picos, ¿no? Viene el león. O sea, el león está ahí para que si alguno se acobarda, se lo coma. Y un conín, güey. Según yo, sí. Yo creo que sí, tiene toda la lógica. ¡Chinco! ¿Qué es esto, Mortal Kombat? No mames, ¿cómo pintó? ¿Cómo pintó? Ah, eso es parte de los... ¡Uy, cabrón! De los nuevos skills, o sea... ¡Gol! Tienes como... O sea, arriba tienes una barra con 6 cuadritos... que es la que vas gastando con los parries y con el golpe ese, el pinturillo, mira, a ver si me sale. ¿Qué? Lo chingón es que cuando sueltan los dos medianos. Que cuando se paran al mismo tiempo, no mames. Es de Estados Unidos, Luke, ¿verdad? Sí, Luke es gringo. ¿Dónde nació? ¿Los Ángeles? Chicago. Creo que es de Metro City, ¿no? No sé. Ah, cierto. No sé, ahorita le vemos. Uy, cabrón. Probablemente sí sea, ¿eh? No mames. O sea, me encanta el detalle de todo el escenario. Está muy cabrón, güey. Vamos, Foki, vamos. Pero lo que más me sorprende es neta la calidad de
los personajes en batalla está lo... No mames. Se la lleva Funky, no manches. A la verga. Un Hadouken. Corretalo. Ah, verga, aventó el estupido. Las expresiones están bien vergas de cómo. Pero ese antebrazo es mamadísimo. Están mamadísimos. Tiene más mamado el antebrazo que lo de arriba, güey. Lo que sí no me gusta y también tiene que estar de acuerdo es el control. Estamos jugando con DualSense. Como que no está tan chido, la cruz. Yo juego con cruz. Y el pad sí no está tan chido. Cruz. Sí, con D-pad de. El cabrón sí lo clavó. Hadouken. La aventó el chingo. Hadouken. Está bien veloz el poder de este. El de Luke, güey. Sí. Y tiene un chingo de alcance. Sí. Fíjate que no llega hasta la orilla de la pantalla. Porque aparte lo puedes dejar cargado. Ese escupitajo, ¿qué onda, Sergio? Mira, Chorrico, que no es Choriuken. Andan de. Del Cordino. Ay, mames, sí, Folky, no, te lo vas a llevar. Sí, se lo llevó. Ahí va con todo el rollo. Buleado. ¿Quién va ahora? Alex. Alex tiene más de Alex contra Foto, está sudadito. Hasta acá olió ese sobaco. Sí, no, ya Río ya está. Está todo sudadito. Pero él trata de agarrar a otros. A ver, voy a agarrar yo a Edmundo. A Ken y a Barbie. Y va a ir de puente. No mames. ¿Qué opinas de él? Pongan un escenario ahí, Cyberpunk. A ver, sí, cuál, no sé cuál pusieron. No, todavía no. Está ese. Ahorita van a ponerle. ¿Cuál está? Si quieres. Vale, cámbiale el stage. Volvió a salir Colosio. Ponte preocupado. De verguilla. Ay, güey, ya avienta sal, güey. Según yo, pueden cambiar rápido de escenario. Sí, si quieres, va. Sí, pon otro, Ahí yo soy. Eres tú, Folky. ¿Ah, yo? Sí. No. No, es Return Stage. Eso. Ahí está. Pon unos Cyberpunk. O ponemos. Aquí ya no puedo yo cambiarlo. Alex, soy yo. A ver, el templo. Random, ponle. Ponle cuadrado, a ver. Eso fue lo que salió con cuadrado. Le va a poner. Y otra vez. Quedamos que era. No mames, este Lex es bien puerco con. Edmund. Con Honda, sí. No. Verga, los calzonzotes que le pusieron ahora. Sí, cambió, ya son bots. Antes sí era el calzón ese rojo de sumo. Ya lo taparon, ¿no? Me encanta la presentación, puta madre. Estoy encabronado. La verga, ni así pudieron cambiarle. Está canoso. Ah, no sé. Sí, tiene ahí su chido lugar, Está bonito ahí. Es como donde es el final de la de Harry Potter. Andas de Uncharted 2. Ándale, Uncharted 2. El Secro Dombo. No mames, pinche Lex. No, estoy jugando Tranks. No, espérate. Ah, está aventando. Órale, güey. Choruken en el hocico. Aguado. ¿Qué opinan del Tatsumaki Senpukyaku de fuego de Ken? Chingón. Creo que le puso su personalidad. Le dio su toque. No mames. Yo cuando vi que Ken era cola caballo, dije, eres algo, güey. Los agarres son lo peor, güey. El agarre creo que todavía sigue. Órale, güey. Está medio. No roto, pero. O sea, para soltarte el agarre, las expresiones. Tienes que ver esa cara, güey. El agarre también al mismo tiempo. Y ve las caras, vele la cara de la Edmund. ¿Tú crees tener un muslo tipo Edmund? No, jamás. Por genética menos. No pasa. No, no, quise, pero no me aventó la patada. Eso es lo malo. Y dijo Folky, no, esta vez no. Lo countereó, parrió. Anda de parrer. ¡Púrele! ¿A qué olerá ahí abajo? No mames, a pura cola, güey. Yo digo que ahí, mira, Honda, yo creo que cada que va al baño tiene que bañarse, güey. Esa patada siempre ha estado, ¿no? Sí. Lo toda me pone ahí para... Ahí huélele. Lo persinó, ahí le ventiló el calzón, güey. Al que nomás dejó que ganara unos Folky para empezar. El pedo satinas, no. El pedo kabuki, güey. De la puta cara. Está perrísimo ese mundo. Güey, el día que nos lo dieron a Adro y a mí. No mames. Estuvimos como 2 horas nomás. O sea, estamos todo el récord. No mames, ¿viste, güey? Me parrió los dos el perro, güey. Anda de Daigo. Sí, güey. ¡Oh, la verga! ¡No, Lex! ¡No mames, güey! O sea, me penetró. ¡Véngalo, Adro! ¡Véngalo! Me penetró.
Venga, el oído. Ahora sí, agárrense, perros. ¡Oh, ya! ¡Qué vergués, güey! ¡No mames! Cámbiale. Sí, ya. ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡Qué verga, güey! ¡Me mama que esté tan exagerado, cabrón! No, ponle este... Váyanse atrás, ¿no? El que sea el primero, pues vete. Vale, nos vemos en orden. Un metrocito, güey. A ver, este, Blanca. Hijo de Lili. Me va a culear. ¿Qué tal Lili? Sangief es el único. Pero yo soy de mi mamá. Está verguísima Blanca, güey. Está Blanca, güey. Es como Blanca cumbiero, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esa quijada, güey? Es como cumbia, güey. Ah, las caras, sí, sí está bien changado. No, güey, ya. Ya. Pinche sanguí. ¿Cómo compro esta verga? Pinche tierra, pues, ya, güey. Hay varias ediciones. Está la edición normal, está la Deluxe, está la especial. Colección. La colección seguramente, cuando estén viendo este gameplay, habrá un... Ah, está atrás este don... Sí, don Dreadlocks. No mames. Ves a sentada. Yo tengo un compa que así se sienta, güey. Abas, ladro, que te estás acabando tu barra. Así, Adro. Me palideé. Oh, ya empezó Lex a convear. Es que Lex es. ¿Qué? Cuando te acabas la barra de arriba, sí, te palideas. Ajá. Zangief. Ay, sí, se. No mames. Ah, qué verga. Y sacó el medio tono, güey. De tanto vergazo sacó el Halftone. No mames, te dio la antena nalgada, güey. Lo salté. El taurangudanga. El pelo en pecho. And orangudanga. No, y el pelo de pito de Blanca, ve de dónde le sale, güey. Ah, no mames. Yo no me había fijado en eso, gracias, Ado. Y ahí hay un común Andor, güey. Te vergueo al punto como de... Y una no mames, fake, Lex, ¿no? Espérate. Ajá. Bueno, güey, no te tiene, no, no nada, deja. Güey. Ajá, güey. Yo creo que ese culo abolló el carro. Agárralo. Ay, Adro. Esta es la batidora. Velo, y se ríe. Ah, huevo. Me agarró la manita. Toma, Adro. No, espérate, no, me quedo muy lejos. Bríncame. ¿Te vas a palidear, Adro? Sí, ya me palideé, de hecho... Y Poison, güey. ¡Oh, qué buena la idea! Heart Meltdown. Toma chingada. Ve, lo puteó al punto de sacar medios tonos, güey. Zeus, a ver. Zeus contra Asher. Soberano está bien. Está bien, está bien orangután. Ahorita me saca, ahorita me saca. Orangután. Stage. Salgo orangután. Ya andamos, entonces vamos a ir a ver. Ahí está. No, ya el avión ese de Gaia. Vamos a agarrar personas diferentes. ¿Vas a agarrar a Guille? ¿Moderno, clásico? Ponle a Guille, a ver. Ponle Classic, porque Modern no sé. Ah, sí, no, cámbiale. ¿Cómo es? Classic. Ahí en Control Type, el Classic es el normal. El normal. Y solo hay un Custom, ¿verdad? Sí, porque no hemos desbloqueado. No para de bailar el DJ, güey. No paró de bailar. Algo orangutanga. Ayer a la cárcel donde Ronaldinho ganó su pollo. Ahí fue, güey. Ahí fue donde vergó y ganó. Si no juegas con Gail, aparece en el fondo Gail ahí. Está incómodo el control, Dios mío. Sí, está raro el DualSense, perdón. Yo he jugado con DualShock 4. Dice que es más cómodo. Porque me acostumbré mucho con Street Fighter 5. No, mames, no me sale ni un Sonic Boom, cabrón. Atrás, salido. Ya sé, güey, ve. Usa el... Está. Apenas, güey. No, sí está incomodísimo el DualSense. Sí está raro, güey. Es que Tierra también juega con Stick. Con Stick, pero no lo traje porque... Pero también... No, con el Stick. No lo voy a usar como pretexto porque, de todos modos, pues este hombre... Me va a partir está fingiendo, sí, que según se él. Fingiendo mucho. Fingiendo bien inmenso. Algo orangután. Algo orangután. Algo me hizo este orangután. Con chanclas. Y con chanclas. Traigo chanclas y te parto la madre. Dale mi pie. Yo uso chanclas y te parto la madre. No deja de bailar. Velo. Qué verga. Ese estómago ya sudado. Ese güey nada de hacer tranquilo. Se le va a salir un huevo. Nada de ser video, tranquilo ese güey. Donde se le abren las mallas, se le ve el pito.
Algo orangutanga. Traigo chanclas y te parto tu madre. Trae unas ¿Unas habanas? Pero nada tan orangután como blanca. Habayanas. El verdadero oranguto. ¿Viste que le Sonic Boomié el hocico, güey? Le Sonic Boomié, güey. Es un gran vermo. Pero DJ sí se aceitó hasta los abdominales, güey. Ya, güey, me caga usar R1 para golpe fuerte. Neta, no, yo sí soy. Los fuertes son triggers para mí. Ese patadón está perrísimo, güey. A la verga, me tintió el hocico, güey. Tintió Jamaica. Ahí va, diario agarre. La maromeo. Ante la pinche. Ahí está mi Sonic Boom también. Y se dejó. Velo al mamón. No mames. Ya va a empezar a contestar el teléfono, ¿eh? No. Ándale, pendejo. Ese me gusta mucho como. Ya está. Te ves mal. Sácalo, pero la regla es que qué verga, soy máximo. Ya, tú nada más dale lo que sea, güey. Te digo que DJ nunca hace nada tranquilo. Seguiría está en México. Wonderful. ¿Es México? Y como toca México, vamos a agarrar a Lili. A ver, mira, ¿qué hay? ¿Lili le di? Lili está chida. Mames, yo quiero llegar a ser viejo y así de mamado. Ese pinche viejo, güey. Ese viejo, güey. Juan Pablo. Juan Pablito. Güey, imagínate un codazo, güey. Güey, está bien bonita la Lili, güey. ¿Qué es? Estábamos hablando hace poquito. ¿Es familiar de Toho? De Tijo. Es de la misma tribu. Ok. De Thunderbolt. Lo va a quemar, pero. De los Thunderbolts. Lex pensé que era su hija. Qué bonito. Como la pieza de. Como que limpió el cacheto. La está bonito, la está muy lindo. El personaje me gusta. Nos vergas, deja tú lo bonito. Es que te va a partir. Mira, no, mames, ¿qué es esa? Lex es orgullosa. Ahí vive, o sea, Lex, mira, para allá arriba vive Lex, ahí junto a la antena. Uy, sí, es cierto, ya está nuestro barrio. Saludos a La Mancha. Así es México, güey. Así, igualito, güey. Así es México, güey. Así hay letras que dicen orgullosa, güey. Así es, güey. La neta, a mí sí me mama el estereotipo. A mí me gusta que sea sepia. Y que haya así gente con sombrero. Que no se partan el hocico. Sí, sáquenlo a la verga ya. Un bastonazo, eso sí te mata, ¿no? A mí sí. No me deja bien, güey. Pum, cabrón. No, el Zeus hace rato que estuvimos como jugando de WhatsApp. Como que le agarró bien rápido al pedo del control, güey. Y con DualSense, güey, andaba muy. Pues es que es cano, güey. Sí, los canos siempre. Con eso nos iba a partir la madre. Bien. Órale, güey. ¿Tú crees que allá adentro de Orgullosa vendan agua? Unas de Jamaica. De limón con tinguica. Del otro lado están los puntos. Pero si estás en México, sí dices Jamaica. Si estás donde vive DJ, pues es agua. Es agua de aquí, dice. Es agua de ahí. ¿Me das un agua de aquí, por favor? Ajá. Este cuate me gustaría aprender a jugar con la fonda. El elegante. A mí me gusta que se va manchando la ropita y que está el teléfono público molesto, ahí. Sí, ya está sudor. Ahorita sí, todavía estaba justo. Sales allá a la esquina. Checa México, güey. Sí, así hay un señor ahí. Hay un señor ahí tocando guitarra y con sombrero. Y una camioneta ahí vergueada. Eso sí. El barbón ese lo verías aquí. Y una señora ahí con vestido de rosa. Que está preocupada. ¡Ay, se están agarrando! ¡Se van a lastimar! Y se mete un vergazo en la señora. Ese videazo, güey. Ese video está perdido. Están vacíos. Por andar en el chisme la señora. Oh, qué vergazo, Ese. Es un chingadazo. Y bailando, mira, bailando. Bailando un cumbión. No mames, le dio un putazazo con el bastón. Es Lex bailando ahí atrás. Órale. ¡Ay, cabrón! Está en el mismo corte. Qué elegante. Qué elegancia. Elegancia. Tengo que aprender a jugar. Ha de tener un pitote, güey. El JP. O sea, JP. Está bien alto, ¿no? Sí. Es buena pierna, güey. Que hay un perro ahí que está atacando. Y perro güero de mercado. Pero sí, como que le está dando un llegue el señor, ¿no? Como que lo está compeando, güey, a veces. Dale, ay, mi perrito, qué bonito, Lex. Ve, lo aventó, lo aventó por compear. Zeus, ya Lex se gastó todo en la barra. Zeus tiene mucha ventaja, No lo está utilizando. Órale. Sácalo, Zeus, sácalo. Sácame, Zeus, sácame.
Gánale, oye, con Lili. Ven, que México otro gane, güey. Sí, cuando empieza de pinche. Por favor, ¿no? Aunque tengan que fingir que México gane, güey. A ver, es que ve, nomás. Ah, no, no se va, no va a ser tan fácil, oh, pero tal vez. Ah, la verga, me bajó un chingo. Sí, güey. Gastó barra. Ándale, por. Así son los teléfonos en México, güey. No mames. Checa, güey, México, güey. No, México, güey. Saquen al pinche viejo ese. Lili, güey. Me sacaron con el perfect. Mira, ahí todos tenemos de mascota águila, sí, cierto. Esa es la del estadio. Esa es de la de billete, güey. Es la del estadio. Es del ave. El ave. América, Lili, güey. Cállate, cállate, cállate. El ave. En el nido. A ver, ahora quién. Vamos a. Ahí, a Barmale. ¿Barmale qué? Oye, pues hay puro mal encarado en Metro City, güey. A ¿cómo? Cami, ándale. Oh, a Cami, oh, Cami, esta Cami es guapísima. Ya usaron hace rato. Que se ya usaron. Falta anatomía. Falta Yuri. La, ella. No, falta este ¿quién cabrón llamó a la puerta? Sí. Kimberly. Jamie. Lee Curtis. Ahí dice Jaime, güey. Jaime. ¿Mausán? Puro barba. Ah, ve a Cami, güey. No mames, Cami, güey. Yo no, me pregunto cómo le harán que este fijador usan para tener esos copetes tan copetón definidos, güey. Güey. Pelea de copetes, güey. Güey. Van a la estética Street Fighter. Ah, mira, tienes animador. Ahí está ahí este. ¿Cómo se llama? Ay, Mr. Big. Crucitos. No, se parece a Mr. Big. ¿Qué se parece, güey? Es este, ¿cómo se llama? Es este. Algo entre como unos blazers o qué. Ándale. Creo que allá en el fondo. Y bueno, aquí se está agarrando a vergazos, mi gente. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no? Como unos Air Force, pero de nubecita. Pero con Zeus anda muy pesado, ¿eh? Luego lo agarra. Está bien. Está bien. Unos regatanazos. Está bien, se mueve bien chido el Jaime. Ponte pedo, Jaime. Ah, tiene un poder para ponerse pedo. Ah, tiene técnica de borracho. Borracho. Está chido también cómo hace el Mortal Kombat lo hizo primero. De ese peluche del mono que está enfrente, Folky, ¿qué opinas? ¿Cuál? Hasta forma así como de ¿peluce? Sí, o es un tatuaje. Me encanta que el mancheo tiene que ver con los colores del personaje, ¿eh? ¿Esos falsos Angie quiénes son? Ve nomás, sí, igual la ponen pintada, ahí, esos compas. Se ve súper verga, güey. Ese chazo, su borracho. Sí, ah, le aplicó el. Aquí está mi B. Jami, se llama. ¿Eso vas a querer o se lo doy al perro culazo que te carga? ¡Hala! ¡No mames! Todo seguido. Así. No mames, güey. Al perro tan cool. Ajá. Oye, Zeus dice que no jugó. No, no ha jugado, neta, verguísima, no ha jugado. Güey. Pinche Play tiene como un mes que no lo prendo, güey. Pero que es este. Sí, pero es sin la arma. Puerco, ¿eh? No mames, ya sí se la metió. Sí. La todavía le dice, volteame a ver, mami. ¿Qué? Órale. Mami, güey. Cachetado en el hocico, güey. Güey, ¿por qué le hizo el hard knockdown? Ahora sí, pero que sí, sí. ¡No mames! ¡No mames! ¡Me tachó, güey! ¡Pinche Zeus! No, ya te entregaste. Ah, güey. Es que ese pinche poder, güey. Viste, se mueven bien verga ese Jaime, ¿eh? Vaguillo el Zeus. Sí, ¿te pintó? No mames, me pintaron. Y ahora yo contra Zeus. Te sigue segunda vuelta. También. Ay, qué bueno, ¿no? Pues saluda. ¿Qué marca de agua será? Saludos a todos los alcohólicos. Me han puesto, no, dale para atrás. A ver, para ¿quién? El stage. Para el stage. Ok. Primero pon playa. Ah, mira, playa. Ah, esa ahí es. ¿Quién falta? Esa ahí, Jamaica. Ahí falta el orangután. Esa morrita también. A ver, Chun-Li. Esa. Chun-Li. Kimberly. Kimberly. Kimberly pelea bien verga. ¿Quién llamó a la? Kimberly es como fan de. ¿Cómo dice Alex? De Gui. De Gui. De Gui, pelea perrísimo, güey. La chunla. Ah, ya no trae este. ¿Cuántos años tiene aquí? Brazalete de pico, no, ya tiene como 50 de chunla. ¿Chunli? Como 50. Qué conservado. Es como una Maribel Guardia, güey. ¡Oh! Sigue estando. ¡Oh! Te hace la Chunli. Yo creo que sí, de un muslo. No mames. Ve cómo se mueve, como bailando cumbia, güey. Déjala. Está muy tumbada. Está muy tumbada. Hasta agachada baila tumbado. Está muy cabrón, güey. Spinning Bird Kick.
Cabrón. ¿Qué está haciendo Zeus, güey? ¿No trae ahí este automático control? Trae ahí un este... No, está en clásico. Está en clásico, pero trae ahí un, como que un hack en el cerebro hoy, ¿eh? Está ayudando despierto. Rápido. Anda despierto. Hoy sí durmió. Oye, está verguísimo que esté Tiki ahí el background. Este vendría siendo el escenario de DJ, ¿verdad? De DJ. Ahorita seguro aparece tocando. Toda la verga, güey, en el hocico, güey. Púngate, güey. No mames, ya, deja de pisarme. Ay, aparte usa latas como para explotar. De hecho, su especial creo que sí. ¿Qué servirán ahí atrás? Unas margaritas bien perronas, ¿no? Sex and the Beast. Zeus, güey. No me deja ver, güey. No mames. Pura mimosa. ¿Viste esa física nalgal, güey? Lo buen chingadazo, güey. Un chingadazo ni duele. Ahí están anunciando. No es ese cuate el que anuncia los restaurantes. No, güey, no, tengo mucho que también no jugar. Ay, con Lebra. No, güey, no me dejen paz, güey. Ay, oh, yeah. Es que es como Guy, Zeus. Ajá. Sí. Ya le. Es que Zeus jugó mucho el 3. Se parece mucho, mucho al 3. Me recuerda mucho al 3 a mí también. No, dos libras de cadera. Sí, ya me metió el órale, nepe. No es cadera. Amor, esa cadera. No, es que ese viejo hasta también con Chun-Li de la vuelta ahorita. Está perrísima aquí, ma. En Chun-Li solo me hallo en Fortnite. Ya, ¿quién falta? Yo. Solo me hallo en Fortnite. No sé, personajes. Adro. Falta Marisa. ¿Cuál falta? ¿Este ya fuimos? Ahí, al cabecito. Vamos ahí al... Marisa, vamos a agarrar Marisa. La de cabello rubio. Yo voy a ir, ¿esa? Yuri. Y la otra. Cabello rosa. Ah, Yuri. Yo quiero a Yuri Yamile. Qué guapa también la Yuri. Gigante. Marisa. La cara de malvada. Se ve Marisa. Marisa se ve que genuinamente de un vergazo te embaraza, güey. Este payasito ese. No, la Yuri se ve que también es súper tóxica. Ese se ve que... Es uno de los personajes más utilizados. ¿Es la tóxica? Sí. Oh, ya mamó. Acá anda. Ya sé quién es. Es que agarró la mamadísima de Marisa, güey. ¿Quién eres tú, Marisa? ¿Este es Zeus? Che. El blanca ese, güey. Yo soy Marisa. Ah, tú eres Marisa. Ok. No, es que, fíjate que a Zeus le gusta. Hay unas pastelerías de ese nombre. A Zeus siempre le ha gustado mucho los personajes tanques, los grandotes, pesados. Ah, sí, obviamente Zeus. No, mames. Pero que esos madrazos que das y bajan, ¿eh? Es que pega fuerte. Ah, su durísimo. Puta madre, güey. ¿Viste cuánto bajó esa madre, güey? Sí. El puro vergazo. No, ya, ¿no? Chingadazo. Ah, no mames, ¿no? Un chingadazo ni duele. Ya me dio miedo, güey. El blanca ese, güey. No. ¿El blanca Botarguín? Sí, güey. Está el payasito loco ese de las pelis. Sí, payasito. Unas crepas. Son las que hacen así. Pay. A mí siempre se me ha hecho muy creepy los payasos. Órale, no sabía que no te latían. Pues no me dan confianza, más bien. ¿Quieres una crepa? Sí, se alcanzó a poner guardia. Ustedes se parecen al diseño que estaban ahí en Omotesando, las crepas esas. Sí. No, que están ahí en Takeshita Street, ¿no? Digo, ¿cuál Takeshita? No, es... Sí. Sí, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama el lugar de ahí? Fashion de las monas. Lo puedes cargar, güey. Sí, en Harajuku. Zeus ya jugó, güey. Sí, claro que sí. Que ya jugó este no, pero qué bueno, de... qué bueno para que. Está bien. Híjole. Te halftoneó el hocico, güey. Eso. No, mames. No, qué pasa. No, Zeus. Ah, pues Zeus te lleva. Y echándole porras al equivocado. No mames, la cargó. Mira qué noble, la cargó. La cargó, güey. ¿Quién nos falta nomás? Creo que ya nos falta Dalsim. Creo que en video no ha quedado Dalsim. Pon el escenario de Dalsim. Ah, falta Dalsim. ¿Quién más? El que sigue. Uno más. Dalsim inicia y le... Ah, sí, ah, yo voy a ser Dalsim. Según yo, en video... Yo soy Dalso. La de la izquierda. Ah, sí, la güera. Mantur. Ah, es que estaba jugando en Modern, el que estuviera en este. No, yo lo cambié. En Modern. A ver, ¿cómo se juega en Modern? Pues te ayuda. Es como para mensos. Ah, entonces no. Manon. ¿Qué hubo, Manon? Está perrísima también, Manon. Menos mal.
Quemanón. Ah, sin caminar. Quemanón. La de caminar no te la sabes, dile. No sé qué necesitan sus pies, güey. El suelo. Acuérdate que no trae. Güey. No, infla cachete, güey. Qué ver. Yoga. ¿Qué opinas de que yoga siempre trae flame. Ojo blanco? Yoga fire. Yo creo que ya no ve bien. Trae catarata, viejito. Yoga. Trae catarata. Yoga. Trae catarata. Yoga flame. Ay, no. Ya pues, no hace el... No mames. También lo dijo el otro. Con débil. Patada débil. Puño y patada débil. Eso. Hacia abajo y patada débil. Está bien, verga. El Krishna. No, ¿quién es este? No es Krishna. Es este. ¿Quién es el Vishnu? Yoga fire. Shiva, ¿no? ¿Cómo es? Vishnu. Yoga flame. Patada. Perdón, amigos, si alguien de aquí en el auditorio es budista, perdón por no saberme las deidades. Fallamos. Vishnu. Sí, estoy viendo. De hecho, esta chica es la que sale en Street Fighter Alpha, ¿no? La que está ahí luego. ¿Quién? Esta que está aquí derechito enfrente. El de público con el muchacho este de... Pues creo que es su esposa de... De Dalsim, ¿no? De Dalsim. Uh-huh. Y ese debe ser el hijo. Ajá. Uh-huh. Me están apoyando a su papi, güey. ¿Tudo? Y también me ayudó. No, pues se me calzoneó el hocico. Imagínate. Zeus ya jugó, güey. No, está jugando en Modern. No, está jugando clásico. Está jugando clásico. Estoy jugando con un botón. Entonces es bien bueno. No, Zeus sí jugó, güey. Yo lo sé. Está muy intuitivo el juego, se parece mucho al 3. Entre el 3 y el 4, güey. Por la Shock Up. Porque mira, aviéntame un Yuga Fire. La de... A ver. Eso lo está comiendo con la comida. Ahí está el parry. El parry, no. Que se hace con dos botones y el otro es como el counter, ¿no? Ajá. Uf, qué bonito. Es como bailarina ella, ¿no, mano? Ajá. Órale, qué buena zancada. Ay, con ella es como medio grappler, pero... ¿Sí? Pero raro, no sé. Pero también se mueve como bailarina y rara. Uy, cabrón. Manon. Hasta la verga ya, hombre, pinche. El evitadito ese de Dalsim está perro. Mira. Ya te vente ahí gargajo, fuegal. Gargajo. Agrura, la gargajo agrurón. ¿Por qué me atravesé? Ahí, amor, te atravesé. Con el combat art, o sea, esa madre. Esa, pégale otra vez. Ese tiene escudo, pues. Ay, la aventó el... Se ve que también es alcohol, ese es el estómago, sí, no, ve. Por algo, ¿qué se pondrá en su barbita? Dalsim. No, sigue estando madre. Muy en forma el señor, Sí, está conservado. Si no fuera por la barba y los ojos. Está bien verga el latigueo de Dalsim, O sea, es como un nuevo Dalsim, o tal vez, como no jugué tanto 5, no sabía que estaba así de latigueoso, güey. No, pues no ya tuve ni oportunidad. Vámonos a tragar, cómo no, chingado. Street Fighter 6 ya disponible. Está perrísimo juego, güey. Un saludo a todos. Oye, nada más para irnos, ¿contentos? Nos vamos contentos. Es buen juego. Está increíble. Está verguísimo. Street Fighter, cuando jueguen un chingo, van a desbloquear esta galería. Galería. De arte, pero hay un chingo de cosas, güey. O sea, Fighting Ground. O sea, tiene un chingo de arte. O sea, aquí no se parece. Oye, ya, de tu arte a mi arte. La última, la de los Prefiero. Exacto, en Fighting Ground. Prefiero orinarte, güey. Tiene una galería. Está chingoncísimo. Sí, y lo mejor es que te pones el nombre del dibujante, güey. Eso es lo. Trae arte de Street Fighter de Ken Ubengu Shinkiro. Ve nomás y en la calidad que están las imágenes, güey. Loca Vengus. Qué chulada, güey. Akiman, y qué. Ah, qué pito, güey. Es que está esperando la lavada, güey. Está esperando la lavada. Oh, Kumli. Un chingo de Vengus ahí. No, y a mí me sorprende mucho, repito, la calidad en la que viene, güey. Sí, viene como hasta portada de la película. Tiene un chingo de arte. Esto es lo que vas desbloqueando, ve, por ejemplo. Ve esa nalgona. Ese Rocky Jelly Bean da ese hentai. Ajá. ¿Ese güey? Ajá, el otro, el anterior. Katsuya Terada, güey. Billie Jean. Sí, no, trae un chingo de cosas para que lo, Para que le metan Para que le metan un chingo de tiempo. Disponible en Play 4, Play 5, Xbox Series y PC. Así es. Y también trae un chingo de cutscenes ahí que se pueden ir,
desbloqueando mientras juegan el modo arcade, etc. Pero un gustazo que estuvieron todos aquí. Gracias, un placer, estuvo divertido. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Y por supuesto, Funnel Out. Funnel Out. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Adiós, güey, adiós, güey. Bye.